Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están en esta hora de la noche? Muy buenas noches a cada uno de ustedes que ya se están uniendo a este espacio de oración. Bienvenidos donde quiera que me esté visualizando, reciba un saludo en esta hora de la noche. ¿Cómo fue su día? ¿Cómo fue su día? Esperando que sea haya sido de mucha bendición, y si pasaste por algún proceso, el Señor está contigo. Tranquilo, tranquila, el Señor está contigo en todo momento. Así que bienvenido, bienvenida en esta hora. A los que me están viendo acá en Guatemala, que los reciban un saludo allá en la capital, en los diferentes departamentos. Que el Señor me los bendiga. Y a los que están viendo allá en México, en Estados Unidos, en Canadá, bendiciones a nuestros hermanos, amigos, familia, y ahí están allá radicados allá en Estados Unidos, allá en Canadá, bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora. Y los que nos están viendo allá en, bueno, vamos a empezar con El Salvador, en Honduras, allá en Nicaragua, en Chile, en Argentina, allá en el Perú, allá en Colombia. Que el Señor me los bendiga en esta hora. Bueno, conmigo noche todavía, estamos 10:41, pero bueno, ya en Sudamérica, que yo sé que ya es tarde. Pero yo sé que muchos están conectados todavía, muchos están en esta hora, se están uniendo a este espacio de oración. Así que bendiciones en cada vida. Bueno, nos saludan desde Nicaragua, bendiciones allá en Nicaragua. Gracias por unirse en esta hora. Y te pido en esta hora a que puedas compartir la transmisión. Si nace en tu corazón, hazlo en esta hora. Puedes compartir la transmisión ahí en tu muro en Facebook. Si te nace en el corazón, hazlo en esta hora para bendecir vidas, para transformar vidas. Porque sabemos, ¿verdad?, que pasamos por tantos procesos, pasamos por momentos de dificultad en nuestras vidas. Pero si tú te atreves a compartirlo, sin duda alguien va a recibir una palabra. Así que te hago la gran invitación en esta hora de la noche. Una noche tan bendecida, porque el Señor siempre es tan bueno, que nunca nos deja, nunca nos abandona. Él está contigo. Quizás sientes que estás solo, sola, Él está contigo. Saludamos a, bueno, vamos a tomar un pequeño espacio para la vida de Agustín, la vida de Ginette Manríquez, dice bendiciones, la vida de Sonia de León, que está pidiendo oración. En el nombre del Señor, Él tiene el control sobre tu vida. Yo no sé qué estás pasando, pero Él tiene el control sobre tu vida. La vida de Irineo García, la vida de Modesta, que el Señor la bendiga. La vida de Romaldo, que el Señor lo bendiga. La vida de Emanuel Bernabé, que el Señor lo bendiga. Saludos para la vida de él, la vida de Abraham Calel, la vida de Maura Duarte, la vida de Marilyn de Cayachón. Que el Señor lo bendiga. Ánimo en el nombre del Señor. La vida de, no me equivoco, es Gish Naomi. Que el Señor la bendiga. La vida de Carlos Vargas, que el Señor lo bendiga allá en Dallas, Texas. Bendiciones allá en Dallas, Texas. La vida de, bueno, Maura, que nos dice que está pidiendo oración por su familia allá en Nicaragua. Que el Señor tome el control sobre la vida de su familia, sobre la vida de ella en esta hora. La vida de Lobo Lobito, bueno, que está manejando esta cuenta. La vida de Cande Elías, que allá nos está viendo allá en Minnesota, allá en Estados Unidos. Bendiciones, bendiciones para la vida de Cande Elías. La vida de
de Modesta, que nos dice que nos está viendo allá en México. Saludos para nuestros hermanos que nos están viendo allá en México. La vida de Eunice Zapeta, bendiciones en su vida. La vida de Donaldo, allá en Nueva York, bendiciones en su vida. La vida de Angélica nos dice que primera vez que está escuchando. Bueno, bienvenida entonces. Esperando que nos acompañe en este espacio de oración, donde vamos a clamar de la presencia del Señor, donde vamos a pedir de su gracia, de su misericordia sobre nuestras vidas, porque reconocemos que necesitamos de Él. Yo sí reconozco que necesito de mi Padre en mi vida, que necesito de mi amado en mi corazón. La vida de Mario Tecum, allá en Atlanta, Georgia, que el Señor lo bendiga en esta hora. La vida de Leopatria Heredia, allá en la República Dominicana, bendiciones en su vida en esta hora, que el Señor me lo bendiga. La vida de Angélica Eva, nos dice, esta emisora me pareció bonito. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. La vida de Filomena nos dice que, bueno, está pidiendo oración por su familia allá en Bolivia, Santa Cruz. Bendiciones. La vida de Eduardo López. La vida de nuestra hermana Patti Mazariegos. Bendiciones, hermana Patti. La vida de, bueno, nos dice Juan Carlos. Ya, a su tiempo, vamos a empezar a orar ya en breve. La vida de Beto, allá en Alabama, que el Señor lo bendiga en esta hora. Así que bendiciones en la vida de cada uno en esta hora. Bueno, la vida de Patricia Cruz López, que el Señor me lo bendiga. Ánimo en el nombre del Señor. La vida de su niña, la vida de Elianita, el Señor tiene todo bajo control, Él tiene todo bajo control, así que yo sé que para el Señor todo es posible en esta hora, yo sé que para Él todo es posible, a veces nuestros pensamientos son otros, no se va a poder. Por ejemplo, en la vida de Patricia, que su niña había nacido prematura, ¿verdad? Estuvo en terapia intensiva, fue prematura, pero yo sé que a pesar de que ha batallado con su salud, ha batallado con esas enfermedades, el Señor no lo ha dejado, nunca ha estado sola la nena y nunca ha estado sola la vida de Patricia, ¿verdad? Yo sé que Patricia en su momento se desesperó. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Será que mi hija va a vivir? Pero nos olvidamos, ¿verdad?, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor nos dice que no debemos de temer, de que no debemos de angustiarnos, porque Él está con nosotros. Y eso pasa, ¿verdad? Esto me pasó a mí cuando, bueno, yo tengo a dos nenas que son gemelas, ¿verdad? Y una de ellas había pesado apenas 3 libras, ¿verdad? Era pequeña, que uno decía, ¿verdad? Yo creo que no va a vivir. Esa es nuestra mente humana. No va a vivir, no va a poder. Y estaba, ahí sí que estaba en intensivos, ¿verdad? Cuando me dijeron, bueno, señor, vaya a ver su bebé porque ahí está. Entré y cuando salí llorando. Porque dentro de mí se me quebró el corazón de verla tan pequeña, de verla, era pequeña. Como que apenas estaba respirando. Y dentro de mí dije, no sé si va a vivir. Pero hoy en día ella está sana, es normal. Bueno, es la más traviesa. Pero ahí está. El Señor lo hizo. Y cuando
me llegaron a visitar la familia, los pastores. Y hace tiempo me dijo el pastor, ella es la gemela, sí. Son ellas, sí. Ya están grandes, me dice, sí. Son ellas. Déjame decirte algo. ¿Sabe? Dios me va a perdonar por lo que yo dije cuando te fui a visitar. No creo que vayan a vivir. Pero me sorprende, ahí están, decía él, ¿verdad? Y es muy cierto, nuestra mente humana, decimos, no se va a poder. Pero el Señor dice, sí se va a poder, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas, porque dice en su palabra que desde el vientre de nuestra madre nos fue a escoger. Si tú estás viendo en esta hora, si tú estás con vida en esta hora, no es una casualidad. El Señor tiene un propósito para tu vida. Quizás estás pasando por varias cosas en tu vida, estás atravesando por muchas cosas en tu vida que donde has dicho, ya no se va a poder. Yo creo que ya no voy a poder con todo esto. Pero déjame decirte que todo va a estar bien. ¿Pero cómo? Si estoy viendo todo, si estoy viendo todo lo contrario en mi vida, por ejemplo, la vida de Patricia. Disculpen, mis hermanos. Por ejemplo, la vida de Patricia, ¿verdad? Está viendo a su nena sufriendo. Disculpas, mis hermanos, y les estaba diciendo, ¿verdad?, de que en la vida de Patricia, ¿verdad?, está viendo que su nena está sufriendo, ella también está sufriendo con su hija. Pero ¿cómo que todo va a estar bien si estoy viendo este proceso que estoy atravesando? Cada vez va empeorando, cada vez se está dificultando la situación. Y yo no sé qué es lo que estás pasando en tu vida, qué es lo que estás atravesando, ese proceso. Has dejado de creer en el Señor. Te has alejado del Señor por la situación que estás atravesando. Estás dolido de la situación que estás atravesando. Pero el Señor en esta hora te dice, todo va a estar bien. Porque si Él está contigo, no debes de temer. Esa situación que estás pasando muy pronto va a acabar. Porque en este momento Él está aquí. Él está contigo en esta hora. Él en esta hora te dice, tú puedes, hijo, tú puedes, levántate. Este tiempo va a acabar, este momento va a terminar. Esto solo es un proceso. Este proceso en tu vida solo va a ser una temporada. Levántate, hijo mío, vuelve a creer en mí. Yo estoy aquí, yo estoy a tu lado. El Señor está a tu lado en esta hora. Nos dice en su palabra en Isaías 41:10. Isaías, su capítulo 41, su versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, porque te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor está contigo en esta hora. Nos dice en Salmos
23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor está con nosotros. El Señor está a tu lado en esta hora. Por más que mires la situación, cada vez se está empeorando. Pero el Señor en esta hora te dice: yo estoy aquí, estoy contigo. Él está contigo en esta hora. Sienta esa presencia, ábrele tu corazón en esta hora. Ábrele tu corazón. Si ya quieres hablar con el Señor, vamos, empieza a hablar con Él. Empieza a decirle: aquí estoy, Señor, ven a mi vida, necesito de ti. ¿Por qué no le abres tu corazón a Él en esta hora? ¿Por qué no le dices a tu amado: necesito de ti? ¿Por qué no le dices a tu amado: ven a mi corazón? ¿Por qué no le dices a Él: yo ya no puedo más, ven conmigo en esta hora, Señor? Dile a Él en esta hora: necesito de ti, amado. Necesito de tu presencia, amado. Necesito de ti, ven. Espíritu Santo, ven en esta hora, amado. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Necesitamos de ti en esta hora, mi amado. Todo va a estar bien en tu nombre, Señor. Porque tú tienes el control a todo, Padre. Eres tú, Señor. Eres tú, Padre, que tienes el control sobre nuestras vidas, amado. Porque tus pensamientos son de bien para nuestras vidas, amado. Nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Nuestros caminos no son tus caminos, amado. Aquí estamos, Rey amado. Aquí estamos delante de ti. Necesitamos de ti en esta hora. Necesitamos de ti. Llena nuestro corazón en esta hora. Llena nuestro corazón que anhela de ti. Nuestro corazón que necesita de ti. Dile a tu amado en esta hora: yo necesito de ti. Dile a él: yo anhelo de ti. Dile a tu amado en esta hora: yo anhelo de tu presencia, anhelo de tu amor. Dile a tu amado en esta hora: Él está ahí. Él está ahí en esta hora. Está tocando tu corazón. Está tocando tu corazón. Él te está llenando con su presencia en esta hora. Él en esta hora
Él en esta hora te dice qué quieres que haga por ti. ¿Qué anhelas en esta hora? Te dice tu amado. ¿Qué anhelas en esta hora? ¿Qué necesitas que te haga en esta hora? Vamos, dile al Señor, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Cuál es ese problema que estás atravesando? ¿Cuál es ese dolor que ya no te deja avanzar? ¿Cuál es ese proceso que te está haciendo rendirte? ¿Qué te está haciendo rendirte? Esto es tu momento en levantarte y creer en el Señor, creer que Él haga un milagro en tu vida, creer que Él quiere obrar en tu vida en esta hora, quiere obrar en tu corazón. Quizás has dejado de creer en el Señor, quizás has dejado de creer en Él por esa situación que estás atravesando. Has dejado de creer en Él. Te has alejado de Él. Este es tu momento de reconciliarte con Él. Quizás te has hundido en el pecado, pero dices, quiero salir, pero no has podido. Es tu momento de pedirle ayuda al Señor, de decirle a Él, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí, dile al Señor en esta hora. Ya no quiero estar aquí, que cada día me está matando espiritualmente. Levántame, dile al Señor en esta hora. Levántame, amado, dile a Él en esta hora. En esta hora el Señor te está dando una oportunidad. Porque el Señor, porque tenemos un Dios, tenemos un Padre de oportunidades. Él en esta hora te está dando una oportunidad. Aprovecha esa oportunidad. Dile en esta hora, restaura mi matrimonio, restaura mi familia. Dile al Señor en esta hora, porque en los tiempos, en el tiempo que estamos, hay tanto pecado, hay tanta maldad en el mundo, pero dile al Señor, reconoce ante el Señor en esta hora, te he fallado, Señor, me he alejado de ti, aquí estoy, dile al Señor. Por más que estés viendo esa situación que ya no tiene solución, quizás has dicho, mi esposo, mi esposa, ya no hay solución para su vida, ya mis palabras ya no lo escucha. Sí, tus palabras ya no lo escucha, pero ¿por qué no solo le dices al Señor, yo ya no puedo con esta situación, yo ya no puedo pelear con mis propias palabras, con mi esposo, lo entrego en tus manos, dile al Señor en esta hora. Mi hijo ya no me hace caso, mi hijo ya no escucha mis consejos. Sí, tus palabras ya no hacen efecto, pero ¿por qué no le dices al Señor en esta hora? ¿Por qué no le dices a Él, toma el control de mi hijo, entrego la vida de mi hijo en tus manos? El Señor en esta hora quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor te dice en esta hora, todo va a estar bien, hijo mío. Hija, todo va a estar bien. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras ante ese problema? ¿Por qué estás llorando ante esa situación? ¿Por qué no lloras ante mi presencia? Te dice el Señor en esta hora. ¿Por qué no me abres tu corazón?
descansar en mi presencia, te dice el Señor en esta hora. Y yo pondré esa paz en tu corazón. Pondré ese gozo en tu corazón que tanto estás anhelando, te dice el Señor en esta hora. Quizás en tu vida ya no estás encontrando esa paz, ya no sientes ese gozo, ya no hay alegría en tu familia, ya no hay alegría en tu matrimonio. ¿Por qué no le dices al Señor en esta hora: Señor, dame fortaleza, Señor, ayúdame, dile a tu amado en esta hora. Dame esa paz. Ayúdame, de misericordia. Dile a Él en esta hora: yo necesito de ti. Necesito de tu paz. Necesito de tu amor. Necesito de tu gozo. Estás sintiendo ese vacío dentro de ti en esta hora. Solo dile a Él: necesito de ti, necesito de tu gozo, necesito de tu paz. Esa enfermedad que te han dicho ya no hay solución. Te han dicho: te diagnosticamos cáncer terminal. Pero en esta hora todo no se ha terminado. El Señor en esta hora te está dando una nueva oportunidad. El Señor en esta hora te está dando una nueva oportunidad. Aprovéchalo en esta hora. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Todo es posible para Él en esta hora. Él está contigo. Él está aquí. Él está aquí en esta hora. Él está aquí. Siente ese abrazo del Señor, Él está aquí. Has pasado por tantas cosas que ha llegado un momento que has dicho: hasta aquí. Hasta aquí he llegado, ya no aguanto más. Pero en esta hora el Señor te dice: todo está bien, todo va a estar bien, levántate. Porque Él está contigo en esta hora. Él está ahí contigo, te dice. Tú puedes, levántate. Levanta tus manos porque Él te quiere poner en victoria en esta hora. Porque Él te quiere poner en victoria. Él te está abrazando en esta hora. Tu pensamiento es que todo ha terminado. Pero el pensamiento de tu amado te dice en esta hora: levántate. Yo estoy contigo, no temas. Él te dice en esta hora: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo estoy contigo. El Señor está contigo en esta hora. Él está a tu lado en esta hora. Él está a tu lado en esta hora. Él está a tu lado. Él nunca te ha desamparado. Él nunca te ha abandonado. Él nunca te abandona. Quizás tu familia, los que decían ser tus amigos, te dieron la espalda. Cuando todo estaba bien, ellos estaban contigo. Pero cuando todo estaba yendo mal, se alejaron de ti y te dieron la espalda. Pero
Pero más si tu amado nunca te ha abandonado. Él nunca te ha dado la espalda. Él ha estado contigo. Y si sientes que te estás alejando poco a poco de Él, solo acuérdate que ha hecho en tu vida. Solo acuérdate que ha hecho en tu vida. Solo acuérdate de dónde Él te sacó, de dónde Él te levantó. Tú que estás en Estados Unidos, quizás ya te estás olvidando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos quisieran estar en tu lugar. Solo acuérdate cómo fue que te llevó, cómo fue que te ayudó en medio del desierto. Solo acuérdate qué ha hecho el Señor en tu vida. Si estás pensando abandonar a tu familia, quizás estás pensando, ya no me voy a comunicar con mi familia. Solo acuérdate qué ha hecho el Señor contigo y tu familia. Vuelve a Él en esta hora antes que sea demasiado tarde. Antes que diga, ¿y ahora qué voy a hacer? Antes que digas, ¿y ahora por qué esto en mi vida? El Señor, Él te está dando una oportunidad en esta hora. Él te dice, vuelve a mí. Vuelve a mí, hijo mío. Vuelve a mi hija. Vuelve a mí. Guarda tu corazón. Porque en este mundo hay tanta maldad. En este mundo hay tanta maldad. En esta hora dile al Señor, gracias, amado. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo en mi corazón. Gracias por lo que estás haciendo en mi familia, en mi matrimonio. Dale gracias a Él en esta hora. Gracias, Todopoderoso. En esta hora, Señor. En esta hora, Padre. Te pido por cada uno de tus hijos. Por cada petición. Padre, te pido en esta hora permiso. Te pido autoridad para interceder por cada uno de tus hijos. Por cada uno, Padre, que ha dejado su petición. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces cada vida. En esta hora los presento delante de ti, Rey amado. Padre, la vida de Sonia de León, que está pidiendo por su vida, Señor. En esta hora, Padre, lo presento delante de ti. Toma el control, Señor, sobre su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida, pero en esta hora lo presento delante de ti. La vida de Marlene, que está pidiendo por su familia. Yo no sé qué está pasando en su familia, pero en esta hora lo entrego en tus manos, Rey amado. La vida de Maura Duarte, Padre,
que está pidiendo por su familia allá en Nicaragua, Padre. En esta hora, Señor, que seas tú el que toma el control, Señor. Padre, la vida de Ginette Manríquez, Padre, está pidiendo por la vida de su hijo David. Liberación para David, sanidad para David, Rey amado. En esta hora, Padre, ten misericordia de David. Libera la vida de David en esta hora. Sana la vida de David en esta hora, Padre. Lo entrego en tus manos, Señor. Padre, la vida de Filomena, que está pidiendo por su familia, que se encuentra ya en Bolivia, Santa Cruz, Padre. Toma el control en esta hora. Toma el control en esta hora sobre su vida, Rey amado. En esta hora, Padre, lo presento delante de ti. Padre, la vida de Patricia Cruz, Padre. Te pido por la vida de Elianita, Padre. Señor, por su salud. Se mantiene enferma de gripe, Padre. Amado Dios, es anemia, Padre. Pero en esta hora te pido que restaures, Padre, la salud de Elianita, apenas de 5 años, Padre. Toma el control sobre la vida de ella, Padre. La vida de Leopatria Heredia, Padre, que está pidiendo por la vida de su prima, que está internada en intensivo, Padre. En esta hora, Padre, que seas tú que tomes el control sobre su vida, Señor. Que seas tú, mi amado, que hagas obra en su vida. Todo es posible en tu nombre, Señor. La vida, Padre, de Calixto Hermenegildo, Padre, que está pidiendo por la vida de sus 3 hijos, que está pidiendo por su vida. En esta hora, Padre, yo no sé qué están pasando, yo no sé qué es lo que están atravesando, pero en esta hora, toma el control, Señor, toma el control sobre su vida, Rey amado. Padre, la vida de María, que está pidiendo, Padre, por su salud, protección por su hogar, por las finanzas, Padre. Toma el control, Señor, por el ministerio de su esposo, por, Padre, la economía de sus hijos. En esta hora, Padre, toma el control sobre la familia, sobre la finanza, sobre el hogar de esta familia, Padre. Que seas tú, Señor, que tomes el control en esta hora, Padre. Que seas tú, Señor, que hagas tu voluntad. Que seas tú el que tome el control sobre la familia. Padre, la vida de Ángela, que está pidiendo por su hijo, que está enfermo de sus riñones. En esta hora, Padre, lo entrego en tus manos. En esta hora, Padre, que seas tú, Señor, que hagas la obra en la vida de él. En esta hora, Padre, que seas tú, Señor, que tomes el control sobre esos riñones, Padre. Que seas tú que restaures esos riñones, Rey amado. En tus manos lo entrego en esta hora. Padre, la vida de Angélica
Eva, Padre, que está pidiendo por la vida de su hijo. Yo no sé qué está pasando en la vida de su hijo, pero en esta hora, Padre, tú lo conoces muy bien. Lo entrego en tus manos. La vida de Kenia, Padre, que está pidiendo por su vida. Señor, está pidiendo sanidad por su vida. Está pidiendo por su matrimonio, por la vida de sus hijos. En esta hora, Padre, lo entrego en tus manos, Señor. En esta hora, Padre, que tomes el control, amado Dios. Padre, la vida de Calixto, Padre, que está pidiendo por su hijo Fernando Antonio, Padre. Padre, entrego la vida de Fernando Antonio en tus manos en esta hora. Tiene 11 años, Padre, y no camina, Padre. Amado Dios, solo tú puedes hacer ese milagro en la vida de Fernando Antonio. La vida, Padre, de tu hijo Calixto, Padre. Hay momentos que dice, Señor, que ya no puede más. Pero eres tú, Señor, que le va a dar las fuerzas. Eres tú, Señor, que va a ser un milagro. Vas a hacer un milagro, porque los tiempos de tus milagros no han pasado, Padre. Y en esta hora te digo, toma el control sobre la vida de él. Padre, la vida, Señor, de Antonio José, Padre, que está pidiendo por la salud de su esposa, que está pidiendo por la presión de su esposa, la vida de Ruth. Toma el control en esta hora, Señor. Haz un milagro en la vida de ella. Toma el control sobre esa presión, Padre. Amado, te pido por el negocio de Salvador Sontay, Padre. Padre, liberación sobre sus locales, Padre. Allá en Sayache Petén, Padre. Toma el control sobre la vida de la familia Sontay Franco, Padre. Abre, Padre, puertas de bendición sobre los locales de tu hijo, sobre su negocio. Cuida sus negocios, Padre. Toma el control en esta hora, Padre. Quizás, Señor, ha habido, Señor, momentos bajos en el negocio, pero en esta hora, Padre, liberamos, Padre. Señor, liberamos todo eso, Padre. En esta hora te pido, Señor, que abres puerta sobre su negocio, Padre. Lo entrego en tus manos. Amado, la vida de Elizabeth Franco, Padre, que está pidiendo por su vida. Toma el control sobre su vida. Yo no sé qué está pasando, Señor, pero en esta hora lo entrego delante de ti. La vida, Padre, de Jeremías Pop, que está pidiendo por su salud. Yo no sé, Padre, en qué área de su salud está afectado, pero en esta hora lo entrego en tus manos. La vida de María Estela Marroquín, que está pidiendo por la vida de sus hijos. En esta hora, Padre, lo entrego en tus manos, Rey amado. Que seas tú el que tome el control. Padre, la vida de tu hijo Isaac Lopic, Padre,
que está pidiendo por su vida. Yo no sé qué está pasando en su vida. Yo no sé, Señor, qué es lo que está atravesando. Pero en esta hora lo entrego en tus manos, Señor. En esta hora, Padre. En esta hora, Señor. Lo presento delante de ti. Gracias, amado. Todopoderoso, eres tú el que hace la obra, Señor. Padre, te pido por la vida de Levi de León, que en esta hora, Padre, está pidiendo por su familia que se encuentra allá en Quetzaltenango, por la familia León Casimiro, Padre, por la familia de León García, por la familia García de León, por la familia de León Gramajo, Padre. Bendiga estas familias, Padre. Bendiga estas cuatro familias, desde el más grande, desde el más pequeño, Padre. Que seas el centro de cada familia. Que seas tú, Padre, que bendigas las familias, Señor. Que seas el centro de cada familia, mi amado Dios. Padre, te pido por la vida de Lorenzo Chan. Oh, mi amado, toma el control sobre su vida, sobre su familia. Ay, amado Dios, la vida de Lorenzo, que se encuentra allá en Nueva York, bendígalo de una manera sobrenatural. Cuídalo, Padre, ayúdalo, Señor, no lo abandones, Señor. Yo sé que el enemigo, Padre, anda, Señor, viendo a quién devorar, Padre, pero cuida a tu hijo, Señor. Oh, amado, en esta hora lo presento delante de ti. En esta hora, Señor. En esta hora, Señor, te digo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Por cada uno de tus hijos, por cada petición, por cada corazón, Señor. A cada uno de tus hijos, Padre. Amado, la vida de tu hijo Roberto Pop, que está pidiendo por su familia, en esta hora lo entrego delante de ti. Toma el control sobre su familia. La vida, Padre, de Alba, Señor, que está pidiendo por su familia. Yo no sé qué está pasando en su familia, pero en esta hora lo presento delante de ti. La vida, Padre, de Leopatria, Padre, toma el control sobre su vida, Padre. Que seas tú, Señor, el médico de los médicos en su vida. Que seas tú, Señor, que le des la sanidad para su vida. La vida de Belén. Padre, toma el control sobre su vida. La vida de Serafina Martínez, Padre. Oh, mi amado, gracias por estas vidas. Cada petición, Señor. Yo sé que, Padre, tú ya nos, Señor, ya nos escuchaste. Lo dice en tu palabra, Señor, que tú inclinas tu oído para escucharnos, amado. Padre, gracias, mi amado Dios. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Gracias por cada uno de tus hijos, Padre. En tu nombre, en esta hora, te digo gracias, Todopoderoso. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Y en esta hora, Padre,
sentimos ese gozo, esa paz en nuestros corazones, de que todo está bien, todo va a estar bien, porque tú estás con nosotros. No debemos de temer, porque tú vas con nosotros, nos vas guiando de la mano, Padre. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre, te digo gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, porque todo va a estar bien. La vida de Mélida, que nos había, perdón por ya no haber, por ya no haber orado por su petición, pero nos dice que nos está pidiendo por la vida de su hijo, Héctor, pues que el Señor tome el control. Él va a tocar su corazón, todo va a estar bien, solo entréganlo en las manos del Señor. Yo sé que el Señor va a tocar su corazón y verá que muy pronto lo va a llamar, muy pronto se va a comunicar con usted. Usted dígale al Señor, tome el control, Señor, y Él sabrá lo que va a hacer. Así que ánimo, la vida de Mélida, la vida de Salvador Sontay, que estaba pidiendo por su esposa, la vida de Enilda Franco, por su cabeza y sus pies. Que el Señor va a tomar el control. Él va a hacer la obra, solo confían en Él, solo clámenle a Él, porque es en su palabra, clame a mí y yo te responderé. Cosa que a veces ya no hacemos cuando estamos en un momento de dificultad, cosa que nos olvidamos. Nos olvidamos de esa promesa, de la palabra del Señor. Clame a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, nos dice en Jeremías 3:33. Nos dice, clame a mí. Muy claro nos dice la palabra de Él, clame a mí. A veces que nos olvidamos, ¿verdad? Cuando estamos en un momento muy difícil, nos olvidamos de clamar al Señor, nos olvidamos de Él. Es más, nos enfocamos en la situación donde nos encontramos. Pero yo te digo en esta hora, ánimo en el nombre del Señor. Los que dejaron su petición, el Señor muy pronto les va a responder. Solo tengan fe, solo crean en su milagro y Él los va a sorprender. Así que ánimo, porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Los pensamientos que tenemos nosotros, por ejemplo, nuestro pensamiento para el día de mañana, son, no sé cuál serán, pero ¿será que es el pensamiento del Señor? No lo sabemos. Así que ánimo, bendiciones, excelente noche o excelente madrugada. Que el Señor me los bendiga. A cada uno de ustedes, no les digo adiós, sino que hasta pronto. Bendiciones.